obligando a la gente de Morena que quiera un cargo a llevar un curso que se llama Anti-Lili Téllez, algo así. Lleva mi nombre el curso. Ese curso... ¿Es fake news? No. No ocurrir algo extraordinario, pues el 1 de octubre estaría asumiendo la presidencia Claudia Sheinbaum. Estoy impedida para hacer comentarios sobre eso por la ley. Pues entonces hablemos de... Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mut. Y ahora sí que vamos a ver tremenda madriza que le dio Ciro Gómez Leyva a la Lili, a la loca Lili Téllez, donde veremos le dan tremendo maño de realidad y le dice lo que le duele a ella, lo que le duele a Xochitl, lo que le duele a todo el frente opositor y a todos los fachos y conservadores pseudointelectuales, donde le dice, a partir del 1 de octubre, la doctora Claudia Sheinbaum será tu presidenta. Veremos cómo, porque yo como siempre, ella muy chistosa y como siempre riéndose y se fue llorando. Antes de ir con el video principal, amigos y amigas, para que salgan haciendo ahora sí que haciendo bocado, veamos los comentarios, porque así como dice, pisó, humilló y detuvo públicamente Ciro Gómez Leyva a la alacrán Lili Téllez, que perfilaba lanzamiento de veneno. Ahorita lo van a ver por qué se lo decimos, y los comentarios están buenísimos. ¿Por qué hablas al punto de llanto, Lili Téllez? Igual que la botarga corrupta te traicionó el subconsciente, y sí lamentas que se termine el mejor gobierno que has conocido en tu patética vida. Tenemos al mejor, porque hace más por México que el PRIAN hizo durante muchísimos, muchísimos años. Por eso es importante tratar en lo posible incluir los menos chapulines y oportunistas para que se logre el plan C. Lo traidor y neoliberal no se quita, al contrario, y menos con millones de pesos de chayo. Los errores salen muy caros y los paga totalmente el pueblo. ¿Se dará cuenta de la cara de psicópata que tiene esta señora? Que recontrachifle a su madre, simplemente la loca de San Lázaro, que lo sigan haciendo. La próxima vez que la señora Téllez lleve un pastel, por favor que le ponga una velita de 6 años. Hasta Ciro está convencido que la doctora Claudia, claro que por supuesto que ganará. Calladita Lady Prepatunca, hasta tonta es. Pudo haber comentado algo, pero no le da el raciocinio para que algo tan sencillo. Se ríe, quedó como estúpida, simplemente hasta la risa se la borró. Vamos a verlo, amigos y amigas. Simplemente Ciro al fin humilló a la misma Lili Téllez. Veamos. Lunes, Lili Téllez, bienvenida, buen día. ¿Qué tal, Ciro? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Y a todos en México, desde Mérida hasta Ensenada, un beso de buenos días. Hoy lunes. ¿Qué traes ahí? Hoy traigo un pastel de zanahoria y todas las personas que van en sus carros, que ya conocen los pasteles de zanahoria, bueno, es una de las cosas más deliciosas que existen. Este es de la pastelería Macorina. Es esponjosito, tiene pedacitos de zanahoria, obviamente. El betún del pastel de zanahoria es muy particular. Yo creo que se les va a hacer agua a la boca ahorita. Uno lo... Hasta me dan ganas de meterle. Dale, pero no, venga. Tiene un poco de queso y un poco de canela y nueces, zanahoria, piña, en fin, para desayunar un pastel de zanahoria es simplemente lo mejor que puede haber. Y todavía hay algo mejor sobre el pastel de zanahoria que tengo aquí, que es una vela con un 3, otra vela con un 5, es un número 35, porque solo faltan 35 semanas para que acabe el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. 35 semanas, menos de un embarazo. Ya menos de un embarazo. Solo tenemos que aguantar 35 semanas más y hay que festejar esta mañana con pastel de zanahoria, que faltan solo 35 semanas para que acabe el sexenio de López Obrador. 35 semanas, que son esta más 8 meses. 35, 8 meses. Digo, son 35 semanas bajo el agua, pero hay que aguantarlas. Oye, recordar para quien no lo sepa que por reformas electorales que se hicieron en el pasado, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no terminará un 30 de noviembre. Como terminaba, pues, siempre, ¿no? Los gobiernos, sino el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque se tomó la decisión de hacer más corto, más breve el lapso entre la elección y el cambio de gobierno. Entonces, esto se votó hace muchos años, no me acuerdo en qué reforma electoral. Y por eso, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador no será de 72 meses, 12 por 6, 72, sino de 70. El último año solo tendrá 10 meses. Termina en el último minuto del 30 de septiembre. Y para ello faltan solo 35 semanas que hoy festejamos con pastel de zanahoria. Ya saben, a donde lleguen en este momento o más tarde, hoy pidan un pastel de zanahoria y festejen las 35 semanas para que se acabe el gobierno de López Obrador. Y a juzgar por la encuesta del Universal, de no ocurrir algo extraordinario, pues el 1 de octubre estaría asumiendo la presidencia Claudia Sheinbaum. Estoy impedida para hacer comentarios sobre eso por la ley. Pues entonces hablemos de... Pero pronto voy a poder. Sí. Bueno, ¿sí? ¿No puedes comentar encuestas? Sobre eso no puedo. La ley me lo prohíbe. Y de hecho, Manuel, Ciro, ya desde Sonora, ya una persona me denunció por estar en este programa. ¿Y por qué? Me están acusando
algo tan ridículo, de que yo estoy pagándoles a ustedes para venir aquí, cosa que es falsa, o que ordené a Radio Fórmula que me pongan aquí, cosa que pues yo no puedo ordenar a Radio Fórmula. Con muy, muy enojados allá. Ahorita no traigo el nombre de la persona. Yo pensé que estaban muy contentos en Sonora. No, bueno, es una sola persona. Ah, bueno. Que me denunció, me dieron 48 horas para contestar, o sea, ante la ley. ¿Te denunció ante quién? ¿Ante el INE? No, ¿ante quién me denunció? No me acuerdo, ahorita pido el dato. Pero tuvimos 48 horas para contestar, para que yo dijera pues que se había pagado o que se había ordenado, o que si yo me había invitado sola. Eran esas tres. Entonces yo le dije a mi abogado, pues, ni doy órdenes ahí, ni me puedo invitar sola, y yo no pago entrevistas, así que pues ya mandamos los documentos allá. ¿Puedo contar? ¿Puedo contar? Te la voy a mandar. No, pero puedo contar. Y no tendrá los votos para desaparecer estos organismos autónomos, al menos la mayoría. Entonces la discusión es con los que vienen. Va a ser sí. Va a ser reforzado lo que acabo de decir, porque de hecho... ¿Reforzado qué? Me acabo de enterar. ¿El no toque ni una coma? Sí, claro. ¿Quién sabe? El sometimiento. ¿Quién sabe? Te voy a decir por qué. A ver. Me acabo de enterar que Mario Delgado está obligando a la gente de Morena que quiera un cargo a llevar un curso que se llama Anti-Lili Téllez, algo así. Lleva mi nombre el curso. Ese curso... ¿Es fake news? No, es real. No, no lo estoy inventando, Ciro Manuel. Mario Delgado en ese curso, o sea, no tiene mi nombre así oficialmente, pero cuando hablan de ese curso lo refieren como el curso para prevenir Lili Téllez, que surjan Lili Téllez. O sea, alguien que desde dentro se inconforme, critique y se vaya, o por lo menos critique. ¿No? Y son módulos para que los que quieran ser legisladores por parte de Morena entiendan, aprendan, les laven la cabeza para que nunca vayan a decir la verdad, inconformarse, que nunca se vayan a atrever a ser autónomos y sobre todo que nunca se les vaya a ocurrir poner a México primero que a Morena. Bueno, deben frasear de otra manera. Esto es real, así lo manejan. Para mí es un honor que digan, que lo digan con mi nombre, porque yo les digo a todos los mexicanos, jamás puede estar nada por encima de México. Y políticos, por el amor de Dios, con mayor razón, votados por las personas para defender a México, no para defender a un partido político. Entonces se quedaron tan, tan asustados con mi proceder ahí en el legislativo, porque lo que yo vi mal lo dije. Porque yo no traicioné, no mentí, no robé, porque cumplí a lo que íbamos, y son largos los cursos que tienen que tomar. Tienen que firmar casi, casi con sus vidas que van a quedarse, que nunca van a decir nada sobre la inseguridad, no nunca Morena. Van a criticar, nunca nada. Pues te digo, lo sé con toda claridad que va a ir reforzado ese asunto. Vamos a ver, porque... Pues esa discusión, CNDH, la desaparición de los organismos autónomos, la elección de ministros por voto popular universal, pues eso será ya una discusión, si es que se mantiene el tema, si es que se mantienen estos temas, para la próxima presidenta de la República juzgar por las... Pues ya lo vieron, amigos y amigas, Lili Téllez llegó riendo y se fue llorando. Baño total de realidad. El próximo 1 de octubre de 2024... levantará la mano todos estos de la Cuarta Transformación y todos estos del Frente Opositor y todos diremos, Claudia, presidenta, aunque le duela, aunque le arda, y como lo hemos dicho muchísimas veces, la encuesta que quiera verificar, la doctora le lleva una distancia totalmente abismal. Están emocionados porque según un medio chayotero, como el que es el financiero, menciona que solamente ahora le lleva 16 puntos, y lo hemos dicho muchísimas veces, a los medios tradicionales, a los conservadores, mínimo, súbale 10 puntos por decirlo menos. Así que entre 26, y lo hemos dicho muchas veces acá, entre 28 y 32 puntos es lo real. Pero que hagan la maroma que quieran, que se gasten lo que se tengan que gastar, al menos que generen empleo y ojalá les paguen muy bien a esos que van a llevar sus encuestas, porque simplemente harán el ridículo en los próximos meses. La botarga no levanta. En su último evento que tuvo, donde la presentaron oficialmente, ella estaba totalmente desquiciada, estaba harta, no quería ni salir y mucho menos quería hablar. Los números son fríos, pero ese es el resultado del mal gobierno que tuvieron priistas y panistas juntos, que eran lo mismo, y el excelente gobierno que tiene esa Cuarta Transformación, y por eso, aunque les arda, aunque les duela, la aprobación del presidente no es por ser popular, es porque se ha puesto a chingarle, se ha puesto a trabajar por todos aquellos que fueron olvidados durante muchísimos sexenios, y esa es la gran diferencia entre un gobierno que sí trabaja para el pueblo, y los anteriores que se servían del pueblo. Amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia. Compartan la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su valiosísimo espacio y nos vemos en la próxima.